mientras el Gobierno Regional de Cantabria no haga un verdadero esfuerzo para reducir el gasto y establecer auténticos criterios de austeridad, no se puede subir los impuestos a los ciudadanos en esta forma. Y, además, tampoco con esto se va a conseguir reducir de una manera significativa un déficit que está creciendo a ritmo galopante. Los protagonistas que van a tirar de toda la economía, tanto en el ahorro como en el consumo como en la inversión, van a ser los particulares y las empresas. Y a ellos, con esta ley, se les está quitando recursos que van a un sector público autonómico que está caracterizado por su derroche, siendo el rasgo más característico de este derroche la duplicidad de la administración a través de más de 40 empresas paralelas y organismos paralelos que encarecen enormemente la gestión. El impuesto de sucesiones fue prácticamente abolido entre padres e hijos, ascendientes y descendientes en general, por una reforma realizada en el año 2002 por un gobierno PP-PRC. Y ahora, 8 años después, un gobierno PRC-PSOE vuelve a instaurar este impuesto con todo lo que ello supone para la economía de las clases medias. Porque es un impuesto, en primer lugar, injusto, porque grava el ahorro previamente realizado por el causante y que va a tener además un notable efecto frontera, teniendo en cuenta que en los territorios limítrofes no hay ninguna carga importante por este impuesto. Cosa curiosa en este capítulo de fiscalidad, los únicos impuestos que se reducen son los de el bingo y el juego en máquinas tragaperras, lo cual la verdad no entendemos cuál es el motivo por el cual el gobierno considera que estos sectores deben ser de una especial protección cuando se suben los impuestos a empresas y particulares en todos los demás impuestos. Por lo que se refiere a las tasas, cierto es que la mayor parte permanecen congeladas, pero hay algunas en las que no ocurre esto. Por ejemplo, en la recogida de residuos urbanos, el incremento es del orden del 10%, y también enmascarado en un cambio de los tramos, hay una elevada subida en algunas de las tasas de desarrollo rural. Contiene 40 modificaciones de la normativa vigente, lo cual representa una burla a los ciudadanos y al Parlamento, burla consentida por los grupos que apoyan al Gobierno, puesto que no es posible plantear un verdadero debate sobre tantas cuestiones en la tramitación de una sola ley. La situación es tan grave que incluso el Consejo Económico y Social se ha negado a dar opinión sobre la mayor parte de los aspectos de la ley, puesto que, además de no tener relación con el objeto expreso de la misma, se presentan sin ningún tipo de memoria económica que justifique las reformas propuestas. Incluso la Dirección del Servicio Jurídico del propio Gobierno de Cantabria ha hecho un extenso informe que, en términos generales, es bastante negativo.